Dashi de Lake, y saludos a todos los amigos, amigas. Estoy muy, muy contento hoy porque el gobierno tibetano en exilio de Dharamsala me ha pedido que explique un poco sobre su santidad Dalai Lama y su cuatro compromisos. ¡Qué suerte he tenido! Es gran honor también para mí poder explicar esto. Igual no estoy muy preparado o cualificado para explicar a su santidad. Su conocimiento y su vida y su compromiso, etc. Pero voy a intentar hacer máximo posible que salga todo bien. Ya sabes todo el mundo, más o menos, de que quién ha sido Dalai Lama y quién es Dalai Lama y qué piensa y qué hace él. Mayoría gente sabe, en realidad debe saber, pero seguro habrá gente no conoce todavía. Y muy breve, ¿no? Dalai Lama nació el 6 de julio 1935 en Amdo, en Tíbet. Y reconoció como reencarnación de Dalai Lama, un niño. Después trasladó a capital del Tíbet, Lhasa, y empezó entrenamiento, estudios, como formación de Dalai Lama. Cuando tenía 16 años, él tomó responsable del país del Tíbet, gobierno tibetano. Solo 16 años tenía. No es con cualquier niño de 16 años, es Dalai Lama. Por lo tanto, su santidad, desde 16 años hasta ahora, que tiene 85 años, no paró. Trabajar, pensar, actuar para mejorar el mundo entero, para la paz mundial, particularmente Tíbet. Dalai Lama, autoridad máximo del Tíbet como político, como religioso. Por lo tanto, él es número uno del país de Tíbet, ciclo por ciclos. Y su santidad recibió muchos premios internacionalmente. ¿Por qué? Su labor al mundo que has hecho. Promoción de paz al mundo. Y respetando, ¿sabes? Y tolerando a todo tipo de líderes religiosos del mundo. Por lo tanto, reconoció a Dalai Lama, hombre de la paz. En 89,
recibió Premio Nobel de Paz a Dalai Lama. Su trabajo, su lucha pacífica de su pueblo Tíbet. También recibió cientos premios. Y también recibió medal de oro de América, de Washington, medal de oro. Templeton también premio recibió a Dalai Lama. Y mucho más. Y ahora su santidad, este año cumplió 85 años. Por lo tanto, gobierno tibetano en exilio decidió, Sikyong y sus ministros declaró 2020 será año para gratitud a su santidad Dalai Lama, su labor, su mensaje y su trabajo hacia el mundo entero, particularmente al Tíbet. Ahora voy a explicar, ¿no?, cuáles son cuatro compromisos de Dalai Lama. Primer compromiso es la promoción de los valores humanos. Todos somos humanos, ¿verdad? Sin duda que somos humanos. Pero simplemente ser humanos no tiene mucho valor. Real valor quiere decir que todos, que tiene cuerpo sano, mente sana. Ajá. Después, el verdadero valor es la, sí, como valor humano, como la compasión, la bondad, sí, amor, la tolerancia. Ajá. Y después, la paciencia, sí, etcétera. Etcétera, son de valores. Todos somos humanos, sabemos, y, pero, ¿verdad que aún todos queremos felicidad y paz? No deseamos sufrimiento y problemas. Pero es la vida. Los humanos, todos tenemos mucha potencia. ¿Para qué? Para trabajar, para mejorar su vida. A través de acciones, a través de pensamiento positivo y a través de habla, de palabra, controlando nuestro cuerpo, palabra y mente, utilizar correctamente. Es nuestro valor. A través de controlando nuestras emociones negativas, nuestra ignorancia, nuestra ira y nuestro odio y nuestros apegos y celos, envidia, etc. Nuestro valor interior, ¿sí?, aumentando
convirtiendo cada vez nosotros mejor humano, mejor buen corazón y más amabilidad, ¿okay? Más amistosa, más contento, más feliz, más sonrisa. Esos son valores también. Y otro valor como ética, ética moral, secular, no como religioso, secular ética, ¿verdad? Que cualquier persona, creyente o no creyente, necesitamos mejor vida. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere tener problemas. Yo pienso que nadie, ni los animales quiere. Por lo tanto, Su Santidad Dalai Lama nos dice que controlar tus acciones y tus pensamientos. ¿Para qué? Para beneficiar a ti mismo. Ajá. No tengas siempre mal humor, mala cara, ajá, agresivo, triste, preocupante. Hay mucha gente. ¡Qué pena! No hemos nacido solo para sufrir. Hemos nacido como humano para despertar, para evolucionar nuestro espiritual, nuestro corazón. ¿Sí? Trabajar y mejorar. Es muy importante, de verdad. Ser amable. Si una persona amable, más amigos, todos los vecinos también acerca, compañeros de trabajo también disfruta contigo, siempre recibiendo muchas invitaciones de familias, de amigos, vecinos, para comer, para cenar y para tomar café, por lo menos. Si tú, Rivers, es agresivo, muy mal humor, igual tu hermano o tu hermana no invita ni una vez al año. Nadie viene a saludarte, así que tú vas a sufrir soledad. ¿Ok? Soledad, tú vas a sufrir. No es bueno. Por lo tanto, Su Santidad Dalai Lama nos dice, sí, valores humanos. Quiere recortar, quiere compartir con todo el mundo. Hombres, mujeres, ricos, pobres, jóvenes, mayores, famosos o no tan famosos, cualquier persona, ¿verdad? Que Dalai Lama quiere, religioso o no religioso. Su Santidad piensa que estos valores, compartir con todos, ¿sabes? Compartir y después aplicar en nuestra vida cotidiana, que sea mejor, ¿sí? Que sea, ¿verdad? Que más positivo a tu vida. ¿Ok? Es muy importante, ¿verdad? Que sí. ¿Por qué? Todos queremos felicidad. Esa es la razón. Todo el mundo no quiere enfermar. Estos días, todo el mundo tiene miedo de contagiarse del coronavirus. Quiere decir, nadie quiere morir. Todos queremos vivir.
vivir bien vale la pena. Vivir con sufrimiento no vale la pena, ni merece la pena. Por lo tanto, su santidad Dalai Lama, siempre deseando, a través de sabiendo los valores que tenemos, entonces no vamos a malgastar nuestra vida humana. Vida humana no es permanente. Vida humana es impermanencia. Hemos nacido, ahora estamos viviendo, pero tarde o temprano tenemos que marchar, despedir de esta vida, de este cuerpo. No podemos vivir por siempre, ojalá, pero imposible. Ni Buda, ni Jesucristo, ni Mahatma Gandhi han podido vivir por siempre. Por lo tanto, nosotros, ¿por qué? Pero la mayoría de la gente no piensa la muerte. Así, corriendo día y noche, y menos noche ya durmiendo profundamente, roncando, muy bien, pero durante el día nadie para, ¿verdad? Detrás una y otra cosa para conseguir más, ¿sí? Más material cosas, conseguir buscando felicidad, pero felicidad temporal, mundano, que no dura mucho. En realidad, tenemos derechos, tenemos responsable de buscar felicidad y paz. Pero aquella felicidad tiene que ser como duracel, duradero, que dure más, meses, años. Esta felicidad solo a través espiritual, práctica, no solo material, económico, exterior material, nos da felicidad, pero muy poco, muy temporal. Qué pena, ¿sabes? Si queremos más duradero, entonces tiene que hacer un poco, comportar, cambiar tu comportamiento, cambiar tu pensamiento y cambiar tu forma de hablar con de los demás. No pensé negativamente, no hablar siempre mentiras y criticándos. No. Y hacer siempre bien, ¿vale? Bien sentido de que si no puede ayudar por lo menos a alguien pobre que está sufriendo, enfermos, aunque no puede ayudar, no hagas daño, no pienses mal a ellos, no hables mal a ellos. Qué bien estos días los doctores, enfermos, voluntarios, cómo está ayudando, dedicando su tiempo, su energía, su fuerza al salvar vida de los coronavirus. Qué bien. Ok, en ese caso, Dalai Lama quiere educar y dar este mensaje a aquellas personas que no saben. Compartir y promocionar de los valores humanos que tenemos. Que sepa, una vez si sabe, valorará. Si valorar, entonces por lo menos va a intentar aplicar poco a poco. Es una solución. Es Dalai Lama. Piensa esto.
a todo el mundo, mundialmente, él desea esto. Todos los seres humanos que tenga paz y felicidad. Bien. Y después, segundo compromiso de su santidad Dalai Lama es la promoción de la armonía y unión de los grandes religiosas. En el mundo hay muchas religiones, algunos muy importantes, algunos muy pequeños, pero aunque sea pequeño o grande, tienen mucho seguidor o poco seguidor, todos camino espiritual, todas las religiones son importantes. Por lo tanto, Dalai Lama quiere que todas las religiones, ¿no?, que trabajar junto, vivir junto con armonía, con mucho respeto, con mucha tolerancia, intercambiando los conceptos, ideas, porque todos los fundadores de grandes religiones nos enseñó que misma mensaje, ¿no? Misma mensaje es la ser buena persona, tenga buen corazón, hagas bien, no hagas mal a nadie. Eso es el mensaje común de todas las grandes religiones. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que intentar sobre todo los grandes líderes de la religión tiene poder, tiene posibilidades, ¿no? Entonces que haga, sí, organizar grandes congreso mundial sobre paz mundial a través de grandes religiones. ¿Sí? Cualquier pequeña persona, cualquier ordinario, no podemos. Los líderes religiones, si haces, si empiezas, ¿por qué no? Como en el año 86, su santidad, Papa Juan Pablo II, en Asís, en Italia, hecho gran oraciones mundial de todos los líderes religiosos. Después, su santidad Dalai Lama agradeció al Juan Pablo II, Papa, gracias, dicho. Y Papa Juan Pablo II dijo, no a mí, gracias a usted, porque usted me inspiró, me pidió que organizara esto. Eso también, yo estaba allá, con suerte. Y en el caso, Papa Juan Pablo II organizó esto y ha sido gran acontecimiento. Y ahora, si puede repetir, es importante. Si no muy grandes, entonces, sí, todas las religiones tienen un poquito diferente linaje. Ajá, prómate
prácticas son menor importancia. Pero importancia común, que he dicho, la compasión, amor hacia todos, tolerar, son más importantes. Por lo tanto, si los budistas tenemos que aprender del católico, los católicos tienen que comprender, aprender algo de budismo, siempre puede aprender. Y los hindús pueden aprender del musulmán, musulmán puede aprender algo de hindú, hindús también a católico. ¡Wow! ¡Qué interesante será esto! ¿No? Es un deseo de Dalai Lama, ¿verdad? Que armonizar. Si respetamos, piensas esto, entonces nos llega cercano, acercando uno y otro a nosotros. Y diré, buen feeling, ¿sabes? Entre hermano, hermana de otra religión. Ciclo por ciclo, sin reunir tanto. Entonces, cada uno sigue su forma y después no sabe otro y muchas veces piensa suyo o mío y nuestro es único, mejor y superior. El resto no tiene valor. Eso ya nos pensamos antes, mayoría religión. Pero ahora, siglo XXI, no es esto. Si sabe valores de otra religión, ¡wow! Sí, sí. Pequeños detalles son diferentes, pero, ajá, como ya, esencia es misma. Muy importante. ¿Ok? Por lo tanto, Dalai Lama está muy, muy respetado por Islam, por cristianismo, por hinduismo, con cualquier pequeña religión, jainismo, ¿sí? Ortodoxo, todos estos. Muy, muy cercano, respetando a Dalai Lama. ¿Por qué? Dalai Lama acerca a ellos. ¿Verdad que cómo siente mismo hermano religioso, hermano espiritual? Por lo tanto, ya también, como Dalai Lama recibe a otros como su propio hermano espiritual, entonces otros están trabajando, ¿sí? Manifestando a Dalai Lama como amigo espiritual, una persona auténtico que está trabajando para promoción de paz. Y en ese caso, es muy importante, ¿no? De que, sí, todas las religiones, ojalá, sí, podamos vivir grandes congresos, grandes reuniones, podemos organizar para que tenga más armonía, más respeto, más unificar, unión de todas las religiones para la paz mundial. Ojalá que sea. Qué bonito que sea así. ¿Ok? Ahora, tercero compromiso de Dalai Lama es preservación de la cultura y la naturaleza, ecología del Tíbet. Dalai Lama es tibetano. No siempre
mayoría, 14 Dalai Lamas, mayoría son tibetanos. Y tercer Dalai Lama nació en Mongolia, es mongol, Dalai Lama. ¿Sí? El sexto Dalai Lama también nació en frontera de India. ¿Sí? Tradición budista, pero India. En el caso, esta vida, Dalai Lama es tibetano. Y como Dalai Lama, ¿sí? Él es, ¿sí? Centro de la esperanza de todos los tibetanos. Tiene confianza a él. Cultura tibetana es de la paz, no violencia también, y protección del medio ambiente. ¿Cómo respetar medio ambiente? Madre Tierra. No contaminar y polución en la tierra. Eso es nuestra cultura tibetana. Por lo tanto, su sentido Dalai Lama. Tercer compromiso es preservar la cultura, identidad, lengua y medio ambiente del Tíbet. Porque ya sabes, más de 60 años lleva que hemos perdido nuestro país, Tíbet. Comunista China invadió el Tíbet en 59, justamente 61 años. Invasión total. Dalai Lama exiliado en India. No vive en Tíbet. No puede vivir. Y él es el refugiado, inmigrante. 60 años de refugiado. Y Dalai Lama trabajó demasiado para preservar cultura del Tíbet, de la paz. Igual es también patrimonio de la humanidad. Lengua tibetana, escritura tibetana, filosofía tibetana, cultura tibetana, es bastante rica para promocionar la paz, mensaje de la paz, mensaje de no violencia. Está en peligroso en Tíbet, nuestro país. Gobierno chino no respeta nuestro idioma, no respeta nuestra cultura, ni religión, ni medio ambiente. Y gobierno chino ni respeta a ninguna religión, ni musulmán, uigur, que es sufriendo, ni cristianismo tampoco, ni budismo en Tíbet, ni Falun Dafa, propios chinos, ni
democracia in Hong Kong, ni derechos humanos. Hay, de verdad, el gobierno, pero hay muchos, casi 40 millones, 400 millones, casi 400 millones chinos son budistas. En China, muchos chinos están buscando valor espiritual. Solo Partido Comunista no cree nada. Por lo tanto, Dalai Lama ha trabajado durante sus 60 años. Ya nos dio democracia total. Ahora tenemos democráticamente elegido nuestro líder político. Él es único, ¿sí? Que no quiere poder. Todos los países luchando contra poder, elecciones, criticando un partido a otro partido. Pero Dalai Lama nos dio democracia. Él mismo dejó su poder político y ahora quiere seguir solo espiritual. ¡Qué grande es el Dalai Lama! Por supuesto, Dalai Lama quiere decir océano de sabiduría. Él tiene mucha sabiduría. Por lo tanto, ya tenemos democracia. En exilio en India, en Nepal, tenemos Dalai Lama mismo estableció escuelas tibetanos para los niños tibetanos, para aprender nuestro idioma, nuestra cultura. Dalai Lama en India tenemos cientos de monasterios, conventos establecidos, miles de monjes, monjas estudiando, preservando nuestra filosofía budista, aprendiendo, no solo de fe, estudiando, aprendiendo y, ¿sí?, trabajando con ciencia, científicamente. Budismo, más que religión, es una filosofía. Y si tiene razón lógico, entonces lleva en mano y practicar. Si no tiene útil, si tiene mucho lógico, razón, Buda mismo ha dicho, déjalo. No obligación, que dicho por Buda, no. Tenemos mucha libertad. Y culturalmente también, muchas escuelas, sí, escuelas de arte, escuelas de fábricas, para no pierda nuestra identidad tibetana. ¿Ok? Tibet tiene, por lo tanto, su tercer compromiso es que, preservación de la cultura y ecología es importante en China y Tíbet. Los comunistas chinos, sin parar, están explotando minas, montañas. Tíbet, reconocido como Himalaya, techo del mundo. Hay montañas de minas en Tíbet, sobre todo uranio, oro, hierro, bronce. Y uranio está explotando. ¿Y uranio es para qué? Para hacer bombas nucleares. Bombas nucleares es para destruir mundo. No conviene a nadie. Por lo tanto, respetar ecología. El río es más importante del Tíbet. O Asia. Río Amarillo de China. Mekong.
Yangtze, que va a Birmania y Tailandia, Brahmaputra, que va a Bangladesh, India, Ganges, Satluj, Indus, que va a Pakistán. Todos esos ríos nacen de Tíbet. Ya, en Tíbet, ríos están contaminando demasiado. Por lo tanto, Dalai Lama preocupando esto, ¿sabes? Preocupando bastante. Sí, respetando no solo Tíbet, cualquier parte del mundo que está contagiando, que está, destruyendo naturaleza, Dalai Lama preocupa. Dalai Lama está pidiendo respetar. Por lo tanto, sí, su santidad siempre dice que Madre Tierra es nuestro único planeta. Es nuestra casa donde vivimos en este mundo. Si este mundo llena nucleares, basuras, etc., ¿quién va a sufrir? Nosotros sufriremos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos mucha responsable, ¿vale? Sí, sí. Bien. Y ahora, cuarto compromiso de su santidad es la, ya sabes que, sí, devolver, sí, antigua tradición de la India en forma de gratitud al gobierno indio y pueblo indios. Devolver. ¿Sí? Esto quiere decir que India, como un país, un lado es grande, otro lado es masiva población. Después de China es India. Pero dentro de unos años, India será número uno. Por lo tanto, India es un país, ¿verdad? Inmenso, súper, en sentido de que tiene mucha diferentes tradición de religión y muy antiguas, ¿sí? Y algunos son muy buenos, algunos no tanto. Y idioma mismo en India, no sé, no puede contar. Cada pequeña provincia de India habla diferentes idiomas. Y India mismo también sufrió bastante. Final. Ahora ellos tienen independencia, India, gracias de Mahatma Gandhi, a través de no violencia, ahimsa, gobierno indio recuperó independencia, libertad desde manos de los ingleses. Y Gandhi, su mensaje es la no violencia. Este mensaje, antes de Mahatma Gandhi, existía en India. Buda mismo, no violencia, es un trabajo, es una práctica. Después miles de años, Gandhi consiguió practicar y el resultado llegó. Después de esto, mundialmente nosotros sabemos, todo el mundo gusta Mahatma Gandhi.
exteriormente pobre. Solo lleva, ¿sabes? Un finito tela para cubrir. Casi no tiene zapato también. Y él mismo dicho, ¿no? Simple living, high thinking. Por lo tanto, gracias a este mensaje, en India, muchos sabios, budistas de tradición Nalanda, universidades de Nalanda, estudió practicando toda filosofía, teoría y práctica del budismo. Después, todos estos de India, en siglo 8-9, ya trasladó a Tíbet. Y hasta ahora, ¿sí? Los reyes tibetanos del Tíbet, aquella época, aquellos siglos, y grandes maestros de escuela Nyingma, de Kagyu, de Sakya, de Gelug, todos, sí, preservando cada uno de su tradición, que vinieron desde India al Tíbet, desde Tíbet ahora llegó a la India, que Dalai Lama ahora dando enseñanzas. En India ya ha perdido casi del budismo. Linaje, casi perdido. Pero el linaje que tiene ahora es los tibetanos. Los grandes maestros. Por lo tanto, ahora Dalai Lama, en nombre del dar gracias al gobierno indio y pueblo indios, entonces ahora está dando enseñanza del filosofía budista, budismo, a los indios. Ahora, muchos indios están aprendiendo los valores de mensajes que tiene antes en India, han perdido, y ahora desde Tíbet llega a India, propios indios ya reconociendo valor y con gusto, miles, miles indios oficialmente, universidad, escuelas, acercando, pidiendo a Dalai Lama de enseñanza del budismo. Y Dalai Lama siempre dice, sois maestro, somos estudiante, discípulo, pero ahora los discípulos del Tíbet tenemos que dar enseñanza a los maestros son indios. Así, por lo tanto, agradecer a los indios, no solo de budismo, también cultura, tiene que ver mucho. Hinduismo, budismo, tiene que ver mucho. Y, sí, idioma, etcétera. Sí, no parece, pero sí, todos los enseñanzas de Buda, siendo 8 volúmenes, todos traducidos en tibetano lengua. Gracias de maestros indios. Esto agradecer al India. Por tanto, Dalai Lama diciendo que
él ya tiene 85 años, pero ya sabemos que él va a vivir más. Tenemos predicciones, ¿no? De que él va a vivir 113 años. Predicciones. Y él mismo ha dicho, no sé si 113 años me gustaría, pero el mundo, si necesita Dalai Lama viva más, él va a vivir siempre. Si el mundo no necesita Dalai Lama, entonces, ¿por qué tengo que vivir tanto? Él tiene elección. Él puede elegir, tomar decisión. Él no es cualquier humano, cualquier persona, ¿no? Como nosotros, ordinario. Él tiene mucho nivel espiritual para elegir su presente, su futuro, etc. Ok, así que Dalai Lama, dicho, va a vivir 110 por lo menos. Entonces, ahora, ok, 85, 25 años más va a vivir. Y el resto de su vida, 25 años, él quiere, trabajar, dedicar estos cuatro puntos, cuatro compromisos el resto de su vida. ¿Sí? Repitiendo. Promoción. ¿Sí? De los valores humanos. Promoción de la armonía y unión entre diferentes religiosas. Preservación de la cultura y el medio ambiente del Tíbet. Y agradecer, gratitud, devolver antigua tradición y sabiduría de la India a los indios ahora. Son cuatro compromisos. ¡Qué bonito! ¿Sí? Ok, así. Espero que hable bastante a través de mi conocimiento, ¿sí? Y mi español. Español tibetano. ¿Vale? Mi forma de hablar. Pero importante es la transmitir mensaje. Espero que ustedes recibido. ¿Qué quiero decir? Si vosotros gustado, muy contento yo. Si vosotros no gustado tanto, yo igualmente muy contento. Sobre todo, inténtalo, conocer mejor estos cuatro compromisos de diferentes ponentes. Propio Su Santidad Dalai Lama, dicho también en diferentes idiomas, en tibetano, en inglés. Y escuchas, no solo a mí, escuchas a otros. Seguro hay mucho valor. Y agradeciendo finalmente a todos vosotros y particularmente Su Santidad tenga larga, larga vida para beneficiar a todos los seres. Y particularmente pueblo Tíbet, necesitamos su presencia
su enseñanza y su bendición. Larga vida y cumplir todo el deseo de su santidad y todo el mundo tenga lleno de paz, felicidad, salud y armonía y mucho, mucho ánimo, sobre todo estos meses, estos momentos durante pandemia de coronavirus. Cuidaros mucho.